Amables televidentes, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Telediario. Hoy es martes 13 de marzo del 2018. Vamos a dar cuenta de las principales informaciones que han ocurrido hoy en nuestra ciudad de Abancaya, de hechos importantes que tenemos que anunciar el día de hoy en nuestro programa. Sin embargo, queremos empezar el programa de hoy con una reflexión importante de un hecho que viene suscitándose todos los días en la avenida Núñez de nuestra ciudad de Abancay. Precisamente se trata de que por esta avenida pues se ha hecho una muy mala costumbre que vehículos de alto tonelaje pues estén digamos circulando por esta avenida Núñez, cuando es una avenida de mucha pendiente y en la cual hemos visto pues en realidad ya varios accidentes. Estas son algunas fotografías que prueban lo que estamos diciendo y que precisamente las podemos compartir con ustedes, inclusive ómnibus de pasajeros como el que vemos también volteando de la avenida Núñez hacia la avenida Prado. Realmente hay vehículos que al parecer no se dan cuenta o no se han enterado de que en Abancay pues hay una autoridad que debería velar por estas cosas. Ojalá que esa autoridad, que es el municipio, pues también controle este tipo de cosas. Vea ustedes un camión volquete cargado con, no sabemos si es cemento o si es, perdón, arena o si es desmonte lo que está llevando, pero está cargado, no sé cuántas toneladas pueda cargar este vehículo, pero está bajando por la avenida Núñez, ¿no? Lo mismo en este otro vehículo, aunque está sin carga, pero es un vehículo muy pesado también, bien estacionado en la avenida Núñez, en la prolongación Núñez en todo caso. Vehículos de este tipo, para qué decirlo, estos por todo lado, y esa es la triste realidad. Vean ustedes otro volquete con carga también, pues maniobrando por la avenida Núñez. Si no hay autoridad que controle ese tema, Dios no lo quiera, pero si no es así, si es que alguien no se va a hacer cargo realmente de este tema, simplemente vamos a asistir a algún otro accidente en cualquier momento, ¿eh? Dios no lo quiera, de verdad, pero estamos expuestos a eso. Así que desde aquí hacemos un llamado a la Municipalidad Provincial de Abancay, precisamente, para que ponga orden en ese sentido. Hay una ordenanza municipal que prohíbe el ingreso de vehículos pesados al centro de la ciudad, no solamente por el peligro que ocasionan, sino porque además estos malogran las pistas, las terribles pistas que ya tenemos en Abancay, pues se malogran más aún con estos vehículos súper pesados pues, que transitan por nuestras vías. Ojalá que el municipio ponga orden en ese sentido. Muy bien, y tenemos una muy buena noticia que compartir con todos ustedes, y es que ya en los próximos días se integra al equipo de TV Contacto, al equipo de Telediario, nuestro amigo Miki Lagos Fuentes, con su programa Deporte Total. Él, con todo su equipo de trabajo, ya nos hemos puesto de acuerdo, digamos, para poder este año 2018 llevarles pues hasta todos sus hogares toda la información deportiva relevante de nuestra ciudad de Abancay. Miki, desde ya, y si nos estás viendo, te damos la más cordial bienvenida a nuestro pequeño espacio, en realidad muy empeñoso, muy con muchas ganas de hacer más programas aquí en TV Contacto, pues te damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio televisivo. Realmente estamos contentos de que esto sea así, y ya ojalá que este fin de semana ya podamos empezar con las transmisiones en vivo desde el estadio de Condebamba, como deben ser, ¿no? Transmisiones que se hagan como televisivamente deben hacerse. Así que esperamos que esta alianza, digamos, entre el programa Deporte Total y Telediario, a través de TV Contacto, podamos llevar mejor información deportiva hasta sus hogares. Precisamente para dar fe de esto, el día de hoy, hay una buena noticia para los amantes del Miguel Grau de Deportes, precisamente, y finalmente, después de muchas idas y venidas, el presidente del Club Unión Grauina pues ha presentado al flamante nuevo director técnico de la institución roja. Se trata del conocido Rolando Barrientos, que hoy se hizo cargo ya del equipo pues
precisamente en el estadio del Colegio Miguel Grau de Abancay. Vamos a ver, gracias a Deporte Total, precisamente lo que ha sido la presentación del entrenador del Miguel Grau de Deportes ante todo el plantel de jugadores de este populoso equipo abanquino. Vamos a verlo. Bien, estamos en Deporte Total, en la presentación del nuevo entrenador del equipo rojo, el Miguel Grau. Estamos con toda la dirigencia del equipo rojo, gracias a la gente de Oficenter, especialistas en útiles de escritorio, a mis amigos de Veterinaria Alfaro, el Girón Cusco 327, al Colegio Escolarizado Jesús de las Américas. Esto es Deporte Total y vamos a escuchar qué dice el vicepresidente Jesús Barazorno. Más gravinas que nosotros, han estado en el club 11 años en el equipo, ha sido siempre asistente, ha colaborado su dirigente, también ha traído logros a la institución. Hemos tomado esta decisión de una vez para que el profe Lobo se haga cargo, ¿por qué? Uno, que siempre hay una persona que tiene que identificarse con su camiseta, a veces es bueno, ¿no es cierto? Y con la experiencia que tiene el profe, yo creo que vamos a salir adelante, chicos, y es hora ya de poner punto final a esto. Creo que acá Luis está ayudándonos bastante, creo que hasta estamos quedando más de tiempo. Él sigue siendo, va a seguir, él es parte del equipo y todos, solo la única persona que está entrando acá es el profesor Rolando Barrientos, para sumar, no para restar. Todos traemos a sumar, quiero el más compromiso de ustedes, así como ustedes hemos tomado esta decisión. Ha habido muchos comentarios. Lo interesante, chicos, es que ustedes se sientan bien. Dos, nosotros la directiva vamos a seguir trabajando de afuera. Sé que muchos están abandonando el barco, así como a veces el hígado nos gana, no sabemos quién es para criticar. Yo sé que ustedes ponen su esfuerzo, pero vamos a comenzar a sumar más gente acá a este equipo. Y acá Ted, estamos viendo la directiva, Ted y mi persona, y uno, dos, ¿no? Pero ya se van a incorporar otras personas. El señor Aníbal Valer no ha podido venir hoy día y quería venir, pero por el tema de que su esposa no está en la ciudad de Abancay, no ha venido el señor Aníbal Valer Infantes, que ha sido presidente en 2004, y creo que Jaime lo conoce al profesor, ¿no? Quien lo ha entrenado también a Jaime es el profesor Rolando, lo conoce su trabajo, Delfor conoce su trabajo, y muchos de acá que han estado. Presidente. Sí, de todo, muy buenas tardes con todos ustedes, querido equipo. Hacer la bienvenida a Rolando Barrientos, quien vuelve al equipo rojo, como siempre se lo ha caracterizado, hacer buenas campañas. El regreso al Miguel Grau, tiene toda la confianza, de la mano con el profesor Jaime Contreras, va a trabajar. El señor Juan Yepes se hace desde el día de mañana jefe de equipo, como delegado del profesor Armando Córdoba, como dijo acá el profesor Barazorda, vamos a apoyar de atrás, estamos internamente trabajando para traer nuevas incorporaciones que realmente aporten al equipo. Ya he traído jugadores porque un DT me pidió, me exigió, que lamentablemente no sumaron, sino trajeron problemas acá al equipo y no queremos eso, queremos sumar. El profe Rolando tiene toda la confianza, va a hacer informes semanales. Ya hemos conversado, ya hemos hablado, el tema del arquero se ha dado solución, está sumándose el señor Delfor Fernando como arquero, René Mendíbil, y estamos también, vamos a habilitar acá al jovencito como tercer arquero para el equipo. Esos son los tres arqueros que vamos a tener toda esta etapa digital. Igual van a llegar dos refuerzos más de Lima, lo cual estamos concretando el día de mañana, para que sigan sumando al equipo. Por favor, quiero que pidan que ustedes tomen mayor seriedad acá al trabajo. Como les dije, va a haber informes con los que se ha quedado pago adelantado, se ha cumplido. Con los que se ha quedado pago a fin de mes también se está cumpliéndose. El 95% del equipo está, creo yo, con sueldos al día. Y incorporar también acá al señor Paz, está sumando a su 18 ya. El señor acá, Marcio, también está sumándose. Entonces son nuevas incorporaciones que están sumando al equipo y dos más que están llegando de la ciudad de Lima para sumar al equipo. Por favor, si ha habido problemas en los partidos pasados, sí, uno, la culpa de la dirigencia de repente por no tener un arquero, pero quiero que entiendan que esta culpa no ha sido nuestra, ha sido porque un DT que teníamos no nos pidió en ningún momento arquero, y con lo que teníamos él quiso afrontar. Ese ha sido también el motivo de haberlo sacado del equipo y que ya no continúe, y espero que nunca más el señor vuelva a dirigir el Miguel Grau Deportes. Por el resto, pido un aplauso al profesor Orlando Barrientos, nuevamente en su casa, el Miguel Grau Deportes. Profe Rolito, gracias, muchas gracias. Mi nombre es Rolando Barrientos Urbiola. Seguro que algunos de ustedes
no me conocen, pero yo a todos los conozco, a todos, excepto a Marcio, que creo que contigo nos vimos en Panamá, ¿no? ¿No has estado ahí tú? Yo tampoco he estado ahí, habrán sido otras dos personas. Y a los chicos, a los nuevos, a los que son sub-18, que no los conozco, el resto son mis amigos. Soy vuestro hincha, por eso que los he visto jugar desde el año pasado, desde el anteaño que estoy acá, los he visto todos los partidos. Sé lo que rinden, sé lo que juegan, sé cómo reniegan, sé cómo se alegran. Los conozco, los he visto todos los partidos. Hoy día que la dirigencia me honra en darme la oportunidad de volver a dirigir este equipo, he sacado mi antiguo buzo, que ya tiene como 22 años, para venir con mi MG a trabajar con ustedes. Y nada, como dice el presidente, nadie sale, ni tampoco traigo a nadie. Porque sé de vuestras capacidades, sé vuestras condiciones, y que si lo mejor que pueda hacer yo es potenciar cada una de vuestras capacidades para el beneficio del equipo. Nada, prometerle a la dirigencia y a ustedes, prometernos, hacernos el compromiso de un trabajo serio, disciplinado, responsable, si queremos tener trabajo todo el año. Yo sé que muchos lo van a lograr, pero la mayoría no. Quienes estamos ya acá en el club 20 años ya no vamos a poder avanzar en otros equipos. Pero a todos nos gustaría que con este nuestro equipo, el color rojo de Miguel Grau, el más grande equipo de Apurímac de todos los tiempos, podamos llegar a diciembre, ¿no? Nos gustaría, particularmente a mí sí. Y yo veo que las condiciones las tenemos. Pero ahora que vengo al entrenamiento, o sea, yo tenía una opinión del hincha, del que nos va a ver jugar, ¿no? Y uno dice, y aquel por acá, y él por allá, y por qué esto, por qué aquello, y uno se hace mil preguntas, ¿no? Y parecemos un poco al periodista. El periodista casi nunca viene acá y ve nuestros problemas, no le interesa. Lo que le interesa es ver cómo jugamos el domingo en la cancha. Pero no conoce de nuestros problemas. Y ahora que yo vengo me sorprendo que no encuentro gente que en mi plan está para ganar el domingo. Porque no sé si ustedes se han enterado que el domingo es el partido más importante que nos toca jugar, o el sábado, ¿no? Sábado, ¿no? Martes, miércoles, jueves, viernes, 4 días, 3 nos quedan hoy día, pues. ¿Cierto, Ramos? Lo estoy contando mal, pero nos toca el partido más importante, ¿o no? Si lo ganamos estamos, ¿no? Cualquier otro resultado nos va a poner en el duro camino de trabajar, tal vez en condiciones en las que nos veamos desganados, sin esperanza, sin fe. Yo pienso que un grupo, si nos unimos, si somos un grupo unido, básicamente los jugadores, un grupo compacto, jugadores, pueden mover el mundo. Pero si a ellos nos juntamos, el cuerpo técnico, yo voy a invitar a dos personas que no le van a costar al club un sol, pero van a venir a trabajar aquí con nosotros. Uno es el kinesiólogo, que los debe atender durante toda la semana. Él no está solo para venir el domingo y con su agüita entrar a echarles agüita cuando están lesionados, sino él tiene que venir con medicamentos, tiene que hacer el trabajo que ustedes necesitan durante la semana. Hoy día, ¿cuántos habrán lesionados? No lo sabemos, pero trabajamos, ¿no? Nosotros trabajamos. Nada, les prometo trabajar con ustedes. Espero vuestro apoyo. De lo que vamos a hablar después de esta pequeña ceremonia no es nada nuevo, el equipo no lo vamos a cambiar en lo sustantivo, pero sí vamos a presentar el plan de trabajo para ganar el sábado el partido, y eso nos vamos a dedicar mañana, pasado y traspasado, a trabajar cómo lo vamos a ganar ese partido. Bien, gracias por vuestra atención, gracias a los dirigentes por la confianza de tomar el club al que yo más lo quiero. Como dijo Jesús, yo lo he servido a este club de mil amores durante 20 años, 11 como jugador y el resto como jugador, entrenador, como directivo, como jefe de barra en todos los campos. Así que de lo que hablemos va a ser muy familiar conmigo. Yo he estado en la cancha, yo he vivido todos los problemas del futbolista amateur, y así que de lo que conversemos nada es extraño. Entonces, yo voy a pedir un voto de aplauso para todos nosotros, para renovar nuestro esfuerzo de ir adelante por el título del equipo. Ok, gracias.
¿Alguien quiere decir algo? Porque ya me dijeron que yo me hago cargo, ¿no es cierto? Me equivoqué. Sí, sí. Ya, chicos, nosotros lo dejamos con el profesor y adelante. Muy bien, esta noticia obviamente ha alegrado a toda la hinchada del Miguel Grau y bueno, Rolando Barrientos ha asumido pues con valentía esta responsabilidad tan grande que es dirigir al club deportivo tal vez más querido de nuestra ciudad de Abancay, tal vez no el más exitoso, eso es verdad. El Miguel Grau de Deportes es más una emoción, digamos, que hace pues que los directivos, que los hinchas, que los propios jugadores se entreguen en la cancha. Y es así que Ted González, el presidente actual del club, también ha hecho la presentación de un nuevo jugador, un jale que ha traído para el equipo, que es un delantero al parecer. Gracias a Miki Lagos y a Deporte Total, vamos a conocer a este nuevo jale de el Miguel Grau de Deportes. Vamos a verlo. Ahí. Vamos. Bien, estamos con Marcio Estela, el nuevo jugador, el delantero que va a estar pues este fin de semana frente al equipo universitario. Marcio, bienvenido a Abancay y bienvenido al equipo rojo del Miguel Grau. Gracias. Ante todo, me siento contento de estar acá. He venido a incorporarme al equipo. He tenido buenas referencias del equipo de Grau y nada, he venido a dar lo mío, ¿no? Para que todo salga bien este fin de semana. Marcio, si nos podría de repente comentar un poquito de su trayectoria. ¿En qué equipos ha estado, Marcio? Menores hice en Cantolao, Vallejo, he estado reserva en Auris, jugado en el Boys, he jugado en el Aure Sur, tengo equipos de Copa en el José Gálvez de Guaura, en el Círculo de Pampa Libre, en Chancay, en el estado también en el Pensilvania de Huacho, y así unos años en Copa. Bueno, interesante, Marcio. Este domingo se viene un partido importante, sabiendo que en la primera vuelta el equipo de la Universidad Tecnológica de los Andes le ganó al equipo rojo del Miguel Grau. Esta segura va a ser una revancha y con Marcio en la cancha. ¿Cómo se califica, Marcio? ¿Cómo se califica dentro de la cancha? ¿Cómo es Marcio de repente? Soy un jugador con recorrido. No me gusta estar estático, me gusta moverme entre líneas, desgastar a los backs centrales y apoyar bastante a mis compañeros. Bueno, Marcio, en tal caso un saludo también para la hinchada del equipo rojo del Miguel Grau, que seguramente este sábado va a estar en el estadio de Maucacalle coreando los goles de Marcio. Un saludo para toda la hinchada del Miguel Grau de Abancay y les prometo que este fin de semana voy a dar todo lo bueno de mí para que salga bien el partido y un lindo espectáculo y se vayan contentos. Sobre todo el triunfo del equipo rojo. Sobre todo el triunfo del equipo. Bueno, gracias, Marcio. Buena voz. Muy bien, es el nuevo jugador del Miguel Grau Deportes, tenemos nuevo director técnico y obviamente las esperanzas renacen, ¿no? No está haciendo un mal papel, digamos, en este campeonato. Está peleando, está entre los cuatro mejores el Miguel Grau. Obviamente el Retamoso Fútbol Club ya está recontra clasificado y esto también se debe pues a la seriedad con la que se está manejando ese equipo. El Retamoso Fútbol Club es definitivamente el mejor equipo que hay en Abancay, pero pues, la hinchada, digamos, el corazón de los abanquinos está más con el Miguel Grau de Deporte y eso también no se puede negar. Así que nos alegramos por Rolando Barrientos, por el Miguel Grau de Deportes y por toda la hinchada que seguramente pues este fin de semana irá a apoyar decididamente al Miguel Grau en este partido que va a jugar con el Olivo, o perdón, con el ¿cómo se llama? El Lautea, perdón, que es el otro equipo que también está peleando pues digamos su clasificación a la siguiente etapa. Importante. Toda la información deportiva desde esta semana, pues, a través de Telediario, de TV Contacto, gracias a que Deporte Total está ya en nuestro canal. Nos alegramos por eso y vamos a tener toda la información deportiva. Pero vamos a dejar el deporte de lado y vamos a hablar de política. Precisamente ya está en nuestros estudios el doctor Cristian Segarra, candidato a precandidato, vamos a decir, todavía no está formalmente inscrito, pero es, digamos, quien ha estado trabajando ya con este tema.
Llegar pues al sillón regional. Él quiere ser gobernador regional de Apurímac y con él vamos a conversar precisamente, pero esto lo haremos luego de la siguiente pausa comercial. Vamos a la pausa y volvemos. Este es un mensaje para ti que inicias tu formación profesional para la vida. La UNAMBA anuncia su examen de admisión ordinario 2018-1 y pone a tu disposición las mejores escuelas académico-profesionales en su sede central y subsedes. Sede Abancay, Administración, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería de Minas, Ingeniería Informática y Sistemas, Ingeniería Civil, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Educación Inicial Intercultural Bilingüe, Primera y Segunda Infancia, Ciencias Políticas y Gobernabilidad. En la subsede Cotabambas, Administración en Tambobamba, Ingeniería Civil en Tambobamba e Ingeniería de Minas en Akira. En la subsede Vilcabamba, Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural. Porque tú has decidido ser un gran profesional. Hoy tienes tu mejor opción en la UNAMBA. Inscripciones regulares del 5 de marzo al 4 de abril del 2018. Inscripción de rezagados 5 y 6 de abril. Mayores informes al teléfono 083-3245-91, anexo 47, Avenida Garcilaso sin número, Ciudad Universitaria de Tamburco. O visita nuestra página web www.unamba.edu.pe. Examen de admisión 8 de abril. Examen extraordinario 2018-2, dirigido para graduados y o titulados, traslados internos y externos. Fecha 5 de abril. Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Rumbo a licenciamiento. La Universidad Tecnológica de los Andes, creciendo y mejorando permanentemente la calidad de los servicios académicos, abre sus puertas a los jóvenes emprendedores con vocación de éxito y los invita a participar en el examen de admisión 2018-1 para sus escuelas profesionales de Agronomía, Contabilidad, Derecho, Educación, Enfermería, Estomatología, Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales, Turismo, Hotelería y Gastronomía. Examen de admisión, domingo 1 de abril. Universidad Tecnológica de los Andes, en el umbral de licenciamiento. Informes e inscripciones. Avenida Perú 700, teléfono 32-1559, anexo 123. Universidad Tecnológica de los Andes, 40 años transformando vidas. En la UGEL Abancay. Inicial, primaria y secundaria. Todos juntos por un buen año escolar. Este 12 de marzo, todos unidos volveremos a nuestra escuela, donde nuestros profesores y compañeros nos esperan. Señores padres de familia, autoridades y estudiantes, no se olviden, este 12 de marzo es el inicio del buen año escolar 2018. UGEL Abancay. Formando personas saludables, productivas y con valores. El Vicerrectorado Académico de la Universidad Tecnológica de los Andes informa a los estudiantes regulares y nuevos ingresantes que las labores académicas del semestre 2018-1 se iniciará el 2 de abril 2018, para cuyo efecto deben cumplir previamente con el pago de matrícula y primera pensión. Por su parte, el Vicerrectorado Académico de la Universidad Tecnológica de los Andes garantiza una plana docente de primer nivel, con grados académicos de maestro y de doctor, aulas inteligentes, laboratorios, biblioteca virtual, internet con Wi-Fi libre, campos deportivos, sociales y culturales, conforme a ley. No habrá prórroga de matrículas. Prepárate y apresúrate para lograr una profesión como instrumento de tu vida futura. UTEA, 40 años formando profesionales de éxito al servicio de Apurímac y el Perú. De vuelta al cole con Econocable. Regresa al cole recargado y sácate un 20 con el Superpack escolar. Para participar, solo deberás regularizar tus deudas y pagar tu mensualidad de febrero hasta el miércoles 28. No dejes pasar esta oportunidad. Y si aún no eres abonado nuestro, ¿qué esperas? Afíliate ya. Econocable, 22 años compartiendo en familia. Atención Abancay. Se alquila amplio y moderno departamento en segundo piso. Cuenta con 3 dormitorios, cada uno con su baño, ducha caliente, sala y comedor amoblado, cocina con reposteros altos y bajos y lavandería. El departamento está ubicado en la avenida Enrique Pelas. Mayor información al 966-533-364. Aviso de servicio público. Se vende hermosa propiedad de 1090 metros cuadrados, ubicada en la mejor zona de Lima.
La casa principal tiene en el primer piso un dormitorio principal con baño completo incluido, sala con una chimenea de piedra, comedor, cocina con un baño completo para visitas. En el segundo piso tiene dos dormitorios grandes, cada uno con una pequeña terraza independiente y baño completo incluido. Aparte, tiene tres dormitorios grandes y dos baños completos más. Tiene piscina, parrilla, horno a leña, pozo propio de agua, estacionamiento para tres vehículos y una pequeña vivienda para los guardianes. Informes al 999-2692-67. Muchos jóvenes en diferentes comunidades del Perú se enfrentan a diversos desafíos, como la contaminación, desnutrición, abandono del adulto mayor o problemas de aprendizaje. Es por esto que los jóvenes buscan cambiar la problemática de su comunidad. De esta manera, pueden convertirse en agentes de cambio de Young Caritas. Young Caritas es una plataforma que fomenta el compromiso social de jóvenes para empoderarlos como agentes de cambio. Estos agentes de cambio tienen características particulares, principalmente la vocación de servicio. ¿Y tú, quieres ser parte del cambio? Inscríbete a través del enlace publicado en este video para formar parte de Young Caritas, el voluntariado juvenil de Caritas del Perú. ¡Únete a Young Caritas! ¡Te esperamos! Caichunca iscainiuj punchau marsukiyapi yapayanchis kusisga yachay wasinchisman kutipusunchis ñan yachachikninchis kuna suyawashanchisña taita mamakuna umayiskuna ayllu masiykuna utqayman yachaj warmanchis kunata yachay wasinman pusapusunchis kay willakuyqa Ujela Bankay Dirección Regional de Educación Kamachikuj Wasi hinallataj Gobierno Regional de Apurímac sutinpi yuksiri En Clínica Dental Sejuro, el cuidado integral de su boca en manos de profesionales calificados con alta vocación de servicio, con equipos de última tecnología, en un ambiente cálido y confortable que harán de su experiencia agradable. Venga a nuestra oficina del Jirón Andrés Avelino Cáceres, número 392. Brindamos rehabilitación oral, ortodoncia, implantes. Usted es importante. Deje en nuestras manos el cuidado de su sonrisa. Clínica Dental Sejuro. Teléfono 32-29-30. 7 de cada 10 mujeres en el Perú denuncian haber sido tratadas con violencia de parte de sus parejas o exparejas. En Apurímac son 8 de 10. Esto ocurre a nuestro lado y todas y todos lo estamos permitiendo. Echarle la culpa al momento, al alcohol, pensar que se solucionará con el tiempo, culpar a la víctima por dejarse, tomarlo a broma, son solo excusas que nos impiden encontrar verdaderas soluciones. Cada vez que no intervienes, la violencia continúa, se agrava, la víctima es maltratada con más crueldad. Que tu indiferencia no te convierta en cómplice. ¡Paremos esto! Denuncia al agresor. Apoya a la víctima. En Tarpurisunchis no me da vergüenza de expresarme en público, participar segura de mí misma. Por eso me gusta mucho mi colegio. Con una metodología exigente y personalizada. Nuestros niños y niñas se alimentan sanamente en nuestra escuela. Y es que aquí marcamos la diferencia. Nuestros chicos y chicas estudian más horas. Una infraestructura moderna en medio de la paz y tranquilidad que nos ofrece la madre naturaleza. Por ello, nuestros estudiantes están en contacto con docentes líderes de nuestra red internacional. Institución Educativa Ecológica Tarpurisunchis, la escuela del futuro hoy. Oh.
Hola, mi nombre es Sebastián Blas. Tengo más de 10 años trabajando como técnico gasfitero. Mi trabajo me ha enseñado que lo primero es calidad y precio. Por eso, cuando me piden que instale un tanque para agua, recomiendo uno solo: Tanques Eternit. Los especialistas lo recomiendan. Tanques Eternit, la calidad que ya conoces, sin pagar más. ¿Las goteras te tienen loco? Entonces ven a Casas y Casas Home Center y renueva tus techos con la gran variedad que te ofrece Eternit. Y como somos distribuidores oficiales, tenemos los precios más bajos. Casas y Casas Home Center, la mejor calidad y los precios más bajos. Girón Arequipa 707. Muy bien, ya tal como lo anunciamos, está con nosotros el doctor Cristian Segarra, candidato del Partido Progresista de Apurímac al gobierno regional de Apurímac, precisamente. Vamos a darle la más cordial bienvenida. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Julio. Buenas noches a todos. Gracias. Un gusto tenerte nuevamente en nuestros estudios. Cuéntanos cómo va el tema del partido político. Bueno, el movimiento regional, que es... Movimiento regional, sí, no es partido político. No, el partido político sería nacional, ¿no? Uh-huh. Ese es un, creo que... una propuesta a largo plazo, pero uh-huh. por ahora estamos hemos logrado técnicamente la inscripción del movimiento regional Partido Progresista de Apurímac para participar en las elecciones del 2018, de octubre de este año. O sea, ya has juntado todas las firmas, ya has cumplido con todos los requisitos. Los requisitos en el jurado y en la ROP y en el RANIEC están subsanados, ¿no? Las firmas están completas, los libros de estatuto están... Bueno, ya es observados, pero y todo está arreglado. Sin embargo, ¿aún no lo inscribes o sí? Bueno, esa es la potestad del Jurado Nacional de Elecciones que tiene que darnos la resolución final. Uh-huh. Que todavía no ha salido. O sea, ya has presentado los documentos, pero todavía no tienes la resolución del jurado. Ese es un proceso, ¿no? Porque usualmente la primera vez que presentas toda la documentación no logras inscribir el movimiento porque hay una observación de algo, claro, ¿no? Ya sea a veces las firmas repetidas o firmas, correcto, falsas. Firmas que por alguna razón u otra no valen, ¿no? Uh-huh. Y aparte, de repente, hay algo en el estatuto, en cualquier problema en el comité provincial de adherentes, también tiene que solucionar ese tema de observación. ¿Y cómo va, digamos? ¿Tú sientes que definitivamente el jurado te va a dar la razón? Oh, claro que sí. Claro que sí, bueno, eso sí, seguro. El trabajo serio que has hecho de recolección de firmas y todo te da esa seguridad. Bueno, en la última vez que presentamos nos faltaba solamente 498 firmas. Presentamos 1.200 y de esas 1.200 han valido 900 firmas, ¿no? Ah, ya, entonces es completo. Y del estatuto o de cualquier otra observación, tuvimos tres observaciones y eran solamente simples de corrección o de modificar algún testamento. Muy bien. El Partido Progresista de Apurímac en realidad es ya, creo, bastante conocido, por lo menos en Abancay, y sin embargo es conocido por las redes sociales, básicamente, uh-huh. o por las actividades que has tenido con tu movimiento Cusiuya, ¿no? Que digamos ha sido un poco la plataforma, la base para este tema. Sin embargo, la única cara conocida del movimiento es la tuya. ¿Quiénes más conforman el Partido Progresista? Bueno, Cusiuya ha sido un proyecto mío desde 2005, ¿no? Hace 13 años atrás, que comenzamos con un grupo de personas para mejorar alguna u otra forma la calidad de vida de niños en Apurímac. Pero eso no ha sido como una plataforma para mí para hacer lo que hago ahora. Más que todo hemos decidido que nada de trabajo social que hacemos o labor social se puede inmiscuir o involucrar con algo político, ¿no? Es muy importante eso. Pero la gente que nos acompaña son gente seria, son gente que en verdad cree en el progreso de Apurímac, que en verdad cree que Apurímac puede desarrollar en base a la honestidad, transparencia, el trabajo y el esfuerzo de muchas de las personas mismas que quieren ver ese Apurímac diferente, ¿no? Pero no los conocemos, ¿de quiénes estamos hablando? Nosotros vamos a lanzar el movimiento regional oficialmente en el próximo mes y tenemos una gran sorpresa, ¿no? Yo creo que ahí vamos a dar a conocer nuestra fuerza política que ostentamos para la región para este año, ¿no? Tú has presentado, has tenido un estilo de hacer política distinto, digamos, no eres el candidato populista que trata de ganarse votos con comentarios que le pueden, digamos, gustar a la mayoría de la gente. Tú has sido tal vez contrario a esto, ¿no? Digamos, en el tema de la huelga de los profesores tú te has puesto una posición firme que iba en contra de los intereses de los profesores. O sea, eres un candidato sui generis, digamos, distinto al resto.
¿Cómo crees ganarte a la población, ganarte esos votos? Porque si consideramos que en Apurímac no todos pues son votantes conscientes, digamos, ¿no? Sino que también hay gente que se deja arrastrar o que se deja llevar tal vez por un tapercito o por una polladita. Entonces, ¿cómo es que Cristian Segarra piensa llegar al gobierno regional? Es que si tú preguntas la gran mayoría de qué quiere, ¿no? ¿Quiere un gobernante que de verdad sepa gobernar? O una persona que te va a regalar un tupper con 10 soles o una pollada, prefieren pues al gobernante que te va a gobernar, ¿no? Porque eso crea propuestas serias. ¿Realmente crees que hay ese nivel de conciencia en el ciudadano votante en todo Apurímac? En la mayoría, no todos, ¿no? En la mayoría. La mayoría, no todos. Obviamente va a haber un porcentaje fuerte de fujimorismo, que 30%, ¿no? Que siempre va a votar por ellos, no por lo que están haciendo, sino por esta idea de repente imaginaria que tienen de que es el fujimorismo, ¿no? Pero yo les he dicho a la gente que trabaja conmigo, dar dinero, ser padrino de algo o proveer algo a la gente para que piense que eres buena con ellos en base a lo que quieres tú lograr objetivamente y políticamente, eso no funciona, porque esa persona misma no va a votar por ti, ¿no? Más probable no vote por ti. Y sin embargo, hay casos que hemos visto, te hablo un poco por la experiencia también que hemos visto en Abancay, en Apurímac, ¿no? La elección de Noé Villavicencio, por ejemplo, fue escandalosamente una campaña de polladas, ¿no? Noé Villavicencio era padrino, como dices, de todo, y se aparecía en todos los campeonatos deportivos pues con ollas y ollas de polladas. Y en fin, así ha hecho su campaña. Finalmente, no sé si ha sido eso o el arrastre que hizo en alianza con Elías Segovia lo que lo llevó pues a primero al sillón municipal. Y bueno, los números son objetivos, ¿no? Yo creo que sí, obviamente ganó la elección, pero no por mayoría, la verdad, por 1000 votos o a una cierta cantidad que no es exageradamente, wow, todo el mundo ha votado por él. Pero ese es el ejemplo, mira. Gente que ha optado por una campaña con dádivas, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está Noé Villavicencio? Está preso por corrupción. Uh-huh. ¿Dónde está Lía Segovia? Preso por corrupción. Y ese es el problema, ¿no? Y la gente tiene que entender eso. Uh-huh. Personas que te regalan o te prometen el moro y el oro, o te dan un montón de cosas que en verdad no sirven, esas son las personas más corruptas que puedan haber. Hay un dicho que dice, el que paga para llegar, llega para robar, dicen, ¿no? No lo he escuchado, pero sí, ¿cierto? Puede ser. Muchas veces, sí. Puede ser, es casi una realidad. Bueno, en Apurímac hay alrededor de 11 alcaldes en la cárcel, el exgobernador está en la cárcel y hay unas, no sé cuántos, pero muchísimos funcionarios públicos por temas de corrupción. Pero es parte de la idiosincrasia, el folclorismo político regional que todavía no madura, ¿no? Que la gente se deja llevar por esas cosas. Pero yo creo y confío mucho que estas personas que en verdad están viendo, que van a estar atento a una campaña electoral de este año, van a saber pues por quién votar, ¿no? Por quién votar y por quién no votar. Hay muchos políticos acá tradicionales y inclusive jóvenes que también son parte de esa casta política corrupta, ya podrida se podría decir, que solamente están llegando al objetivo final, que es ostentar un cargo público. ¿Para qué? Para obviamente hacer cosas no buenas y malas para la región, para el distrito, para la provincia. En campañas anteriores hemos visto que se ha derrochado mucho dinero, ¿no? Hay candidatos que han gastado millones en sus campañas y seguramente en estas elecciones no va a ser distinto, ¿no? Es más, el candidato Michel Martínez, por ejemplo, ya parece que también se lanza nuevamente. Y bueno, él nos tiene acostumbrados a campañas muy, muy opulentas, ¿no? De mucha plata, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, Michel Martínez no lo conozco personalmente, pero sí hemos intercambiado algunas cosas en Facebook, ¿no? En comentarios que he hecho y que han contestado. Es su cuarta vez que va a participar en una elección y si logra participar. Y no ha ganado por el mismo pergamino que la gente no quiere, ¿no? Que es que conocen de él de una forma negativa y no positiva, ¿no? Una de ellas es, pues, ¿de dónde sale tanta plata para hacer una campaña política? Esa plata no es gratuita, ¿no? No es gratis. Alguien pone esa plata y al final, pues... O sea, ¿nos está hipotecando, digamos, a los apurimeños? No hipotecando a grandes empresas, a transnacionales, pero a los corruptos, ¿no? A la gente que quiere ganar un negocio, ya sea una obra o ya sea algún tipo de favor a cambio de eso. O será ligado también al narcotráfico, ¿no? A él lo han acusado de eso, ¿no? A él se le ha vinculado eso. Y que es cierto, ¿no? No es mentira esto, ¿no?
uno de sus candidatos en 2010, creo que era secretario general de Inuripa, era pues un tipo que tenía una empresa de combis que llevaba y hacía, creo que, transporte interprovincial. Y a él pues se le ha encontrado en su combi, una de sus combis, droga, kilos de cocaína, ¿no? O sea, eso no es falso, no es mentira. O sea, si Río suena o Río es porque... Piedras trae, ¿no? Trae, ¿no? Así es. Bueno, va a ser una campaña, al parecer, también muy dura, ¿no? Muy peleada, digamos. Y tú estás planteando un tipo de campaña distinto. Cuéntanos un poco tus estrategias. Bueno, no te podría contar específicamente las estrategias, pero a grosso modo es con la verdad, con la transparencia, mirando a la gente, diciéndole, ¿sabes qué? Estas son nuestras propuestas que han sido trabajadas, que son probables, que pueden ser muy viables a base de esto, técnicamente son viables. No te puedo prometer algo que de repente no pueda cumplir, y eso es lo que pasa acá, ¿no? En Apurímac, ya sea un candidato provincial, distrital o regional, que te dice un montón de cosas que al final no se pueden concretar. Y bueno, pero de todas maneras hay que decirle al pueblo qué piensas hacer si llegas a ser gobernador regional, hay que prometerle algo al pueblo. Mira, Julio, mi gran pasión es por la transparencia y la honestidad, ¿no? Y esto hemos llevado en slogans, en hashtags, que era en contra de la corrupción, Apurímac sin corrupción. Y eso creo que es nuestro primer proyecto o objetivo, tratar de disminuir la corrupción en Apurímac en todos los estados, en todos los estratos sociales o políticos o funcionarios públicos, ¿no? Es importante hacer eso. ¿Cómo? Bueno, futuramente se va a explicar cómo, pero tengo maneras como hacerlo. Pero mi interés personal, Julio, como médico, obviamente es la salud, ¿no? Obviamente es la educación, porque yo creo que la educación es una fuente, una forma de progresar, ¿no? Yo creo que es importante invertir plata, no en construcción de infraestructura, edificios, nuevos colegios, no, en el profesor, en el estudiante mismo, es importante, ¿no? Yo creo que la agricultura que tiene primar ante la minería, eso es tan importante también, Julio, porque la minería es algo efímero por un cierto tiempo, transitorio, 10, 15, 20 años y se va. ¿Qué pasa con la agricultura? Eso nos mantiene, eso puede ser una forma de impulso para los agricultores y para la región misma para exportar cosas y ganar en base a eso dinero, ¿no? Para mejorar y desarrollar nuestra agricultura o cualquier otro proyecto que tengamos en mente, ¿no? Sin embargo, la minería, digamos, es la actividad económicamente más rentable actualmente a nivel del país. Si hablamos de un crecimiento económico del Perú, se debe precisamente al tema minero y se debe en gran parte a las minas Las Bambas, ¿no? Que están aquí en nuestra región. ¿Cuál es tu posición, digamos, de llegar a ser el gobernador regional para el tema de la minería? Mira, el problema siempre va a ser que va a haber un conflicto entre la gente que no se encuentra beneficiada en base a un proyecto minero tan grande como Las Bambas, ¿no? Yo hubiese sido de la idea anteriormente a esto, viabilizar honestamente y transparentemente con la gente del pueblo. Decir, ¿sabes qué? Esta mina va a funcionar de esta forma por este cierto tiempo y quizás no directamente les va a beneficiar a ustedes o a la gente de ese entorno alrededor, pero creo que debería haber sido manejado mejor por el gobierno para poder ganar mucho más económicamente y dinero para la región misma, ¿no? No ha habido sinceridad, digamos, de... ¿No? Yo creo que no, porque... Bueno, ahora mismo no hay sinceridad, porque hay cuántas mesas de diálogo que se han firmado, digamos, acuerdos que nunca se cumplen, ¿no? Es más, ahora el tema del estado de emergencia en Cotabambas, en varios de los sectores de Cotabambas, pues es como tenerles con un fusil en la cabeza a todos los que digan yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero es complejo ese tema, Julio. Uno, por ejemplo... El problema no solamente es del gobierno o de la minería, ¿no? El gobierno es también de la gente que es de Cotabambas mismo, ¿no? ¿Qué pasa con este alcalde Odilon Condorí, Guanaco? ¿Dónde está? Está prófugo de la justicia porque es un corrupto, ha robado dinero, ¿no? Entonces, ese es el problema. El problema viene de todos nosotros, no solamente de la gran minería. Eso del estado de emergencia, sí, es algo grave, creo que se tiene que solucionar. Pero también ese problema, hay gente que ni siquiera es de Cotabambas, que son de Abancay, que son gente conocida, que los conocemos, que están instigando al pueblo, a las comunidades, para poder protestar y ganar, no solamente ellos, sino esta gente misma que está haciendo eso, ¿no? Claro. Y se les conoce, sabemos quiénes son. Uh-huh.
no es algo del otro mundo, es decir, sabes que no sabemos quiénes son, pero hay caras, hay figuras, pero por intereses propios y económicos de ellos mismos. Muy bien, pero ¿qué haría Cristian Segarra como gobernador? ¿Qué haría para solucionar este tema? Yo creo que lo más importante es un trabajo constante, honestidad, hablar, dialogar, lo más importante es dialogar, consensar con estas personas, con la gente misma que sufre día a día, de repente el polvo o de repente porque la carretera misma, esto de Las Bambas, ¿no? Tú sabes que pasan pues 300 carros inmensamente grandes transporte mineral, ¿no? Uh-huh. La gente misma que estás viviendo cerca de eso sufre la contaminación, el polvo, de repente las casas mismas están rompiendo porque... Las vibraciones, en fin, pero esa digamos no es la única afectación, ¿no? Claro que no. Hay muchas más, el tema cultural que ha sido trastocado pues tremendamente. En fin, pero digamos, podríamos hablar de que Cristian Segarra pediría, porque no está en potestad, entiendo, el gobierno regional, pero ¿impulsaría una especie de revisión de los contratos con Las Bambas? Eso se podría pedir, pero al final no funcionaría, porque ese es el ejecutivo que tiene que hacer eso, ¿no? Uh-huh. Es el gobierno nacional que tiene que hacer eso. El gobierno, pero podrías, digamos, liderar un claro movimiento que sí, para que se revisen, claro, estos que sí, contratos. Porque es el interés no solamente de la gente que sufre día a día lo que pasa en la mina de Las Bambas o las consecuencias de ese acto minero, sino lo que nosotros mismos en toda la región vivimos, ¿no? Porque el canon minero también tiene que ser parte de lo que queremos hacer. Pero, mira, otra parte de esto, ¿no? Mira, el canon minero está siendo utilizado de una forma u otra incorrectamente, ¿no? Por Wilder Orenegas por ahora, creo que han hecho varios proyectos en base a una aceptación del canon minero anticipadamente, ¿no? Y es una forma de préstamo. Y eso también pues está mal, ¿no? Yo creo que la gente misma no entiende que hay que ser muy transparentes, hay que de verdad decir lo que pensamos, lo que queremos hacer, sin tratar de ver esto cómo va a afectar a un gobierno futuro o de repente si va a haber dinero o no para la otra gestión que va a existir en 4 años o de repente, dependiendo qué tiempo va a ser. Pero lo más importante, Julio, es ser honesto. Eso tiene que primar, ¿no? Si no eres honesto, claro, contigo mismo, con digamos, otras personas... Es verdad, tienes razón en el sentido de que, claro, qué lindo sería que todos seamos honestos. Pero para, digamos, manejar la región, tienes, digamos, algunos actores, en este caso, digamos, los mineros, o algunos otros contendientes políticos que también sería bueno que sean honestos, pero la mayoría de los casos no se habla con honestidad, precisamente solamente se jala agua para mi molino, digamos, y lo demás no me interesa, ¿no? ¿Cómo hacer, digamos, para que la justicia social realmente llegue a quienes debe llegar? Tener, pues, propuestas viables y reales, ¿no? ¿Qué hacer, no? Y obviamente es un tema mucho más amplio y que podemos hablar y discutir de eso, pero yo creo que ahí tiene que propuestas que en verdad funcionen. Honestidad puede ser parte de eso, pero a propuestas viables, técnicamente trabajadas, es lo más importante, ¿no? Todavía no, digamos, hay proyectos, algo que de lo que podamos hablar concretamente. Ahora no, sí, futuramente el grupo técnico con quien estoy trabajando podemos, bueno, estamos tratando, viendo muchos temas, no solamente el tema minero que es tan importante, pero educación, salud, que nos importa también. Claro, pues obviamente, pero el tema minero podría financiar, digamos, todas las reformas en educación, en salud, en Apurímac, ¿no? En cierto modo, sí. Cierto modo, sí. Muy bien, otro de tus temas es el tema de la lucha anticorrupción. Uh-huh. Claro, es la maravilla, ¿no? Todo el mundo sueña con un Perú libre de corrupción. Sin embargo, la pregunta es ¿cómo luchar contra la corrupción? Bueno, todo viene de la persona. Yo les he dicho a la gente que trabaja conmigo que si están trabajando conmigo es porque quieren ver un Apurímac diferente y que no esperen nada a cambio, ¿no? Porque eso sería algo tan absurdo de mí, de decir yo lucho contra corrupción, pero yo mismo ser corrupto o nepotista, diciendo te voy a dar un trabajo porque es A o B, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que sí, la gente de mi entorno más cercano obviamente tiene que trabajar conmigo porque estamos trabajando una propuesta política, estará conmigo, pero no cualquier X persona que venga, ¿sabes qué? Te va a ayudar a repartir volantes y quiero un puesto de trabajo. Es absurdo, es ilógico, eso está descartado totalmente, ¿no? Yo prefiero pagar a alguien que lo haga en vez que te ofrezca un puesto de trabajo para eso, ¿no? Bueno, es todo un tema también el tema de la corrupción, ¿no? Hay que hacer propuestas concretas. O sea, si bien el ejemplo es un tema importante, digamos, hay que dar algunas herramientas para esto, ¿no? Por ejemplo, perdón que te corte. En el país tenemos herramientas interesantes para luchar contra la corrupción, pero lamentablemente no se utilizan. El tema de la página de transparencia, el portal de transparencia, lo que todos los organismos del Estado están obligados a presentarlos diariamente, actualizarlos diariamente.
nadie lo hace. Y no hay quien revise eso y sancione eso, lamentablemente. Entonces, sí, pues, el tema como que pasa por alto, claro. Y uno no puede revisar, digamos, cómo va la obra tal, cuánto se ha gastado, cuánto falta de ejecutar. Es una herramienta que debería implementarse, pero no se hace. Mira, una propuesta concreta en base a la corrupción, ¿no? Crear una dirección regional anticorrupción, no de la Fiscalía, no del Ministerio Público, sino del gobierno regional para controlar las diferentes sedes a nivel regional, cómo están haciendo su trabajo, y ahí implementar acciones legales a las personas que en verdad están corrompiendo ese sistema que en verdad estamos luchando para mejorar, ¿no? Esa es mi propuesta, es obviamente parte de la propuesta que voy a implementar, ¿no? Uh-huh. Un SAR anticorrupción con una dirección regional en todas las provincias, distritos, para ver, manejar cómo se está, uno, manejando el dinero que se le está dando, ¿no? Dos, si en verdad los funcionarios están haciendo el trabajo que deben hacer, ¿no? Y implementar acciones legales en contra de algún tipo de acto indebido que hacen. Bueno, es también otro tema que dejamos pendiente, en todo caso, nos va a gustar mucho escuchar esas propuestas. Vamos con lo último. Wilber Venegas, ya se le acaba el mandato, le quedan poco más de medio año. ¿Cómo califica su gestión? Creo que en promedio de un 0 al 20 le daría un 13, 14, 13. ¿Aprueba? Yo creo que sí. Yo creo que si no aprobaría, pues teníamos un conflicto de sociedades cada día, lo estarían vacando, tratando de hacer todo lo posible. Ha manejado de alguna forma u otra, pasando medianamente, creo que aceptable, ¿no? Pero obviamente hay que hacer todo justo. A ver, voy a ser un poco abogado del diablo en este sentido. ¿Qué proyecto importante nos deja Wilber Venegas? ¿En qué sentido ha desarrollado Apurímac desde que entró Wilber Venegas? ¿Tú crees que Apurímac ha desarrollado, ha crecido de alguna manera? No, ¿Eso no le daría una nota desaprobatoria más bien? Pero tú puedes aprobar haciendo lo mínimo, pero haciendo algo, ¿no? De repente no un gran proyecto de envergadura que en verdad diga ha hecho algo, pero al final ha manejado el gobierno como debería manejar, de repente con sus aciertos y desaciertos, obviamente con actos de corrupción que obviamente que están metidos también en líos, pero no ha hecho un gran trabajo, pero tampoco ha hecho un pésimo trabajo, ¿no? Bueno, un pésimo gobernador no ha sido, pero tampoco ha sido un gobernador brillante, ¿no? No, tampoco, ¿no? Por eso, 12, 13. Sí, pues lamentablemente cuando uno habla de Wilber Venegas, trata de relacionar algún proyecto, digamos, de impacto en la región, y no hay ninguno, ¿no? También hay que erradicar esa forma, ¿no? Yo creo que sí, proyecto de envergadura no solamente es infraestructura, ¿no? Yo creo que su problema ha sido que no ha tenido siquiera una propuesta de cómo mejorar en 4 años la región. Y eso está mal, eso pues falta de criterio político, de apoyo político, y de, en verdad, pues técnicamente si era viable todo lo que ha dicho en la campaña anterior antes de ser elegido, ¿no? Esas propuestas que ha hecho. Sería interesante, no lo he hecho yo, pero sería interesante como lectura leer su programa de propuestas políticas para la región, de lo que ha publicado hace 4 años. ¿Cuánto ha cumplido? ¿Y qué ha hecho, ¿no? ¿O qué no ha hecho? Interesante. Bueno, también hay un compromiso que promueve la mesa de concertación precisamente para que pues los gobernantes, digamos, asuman determinadas responsabilidades, determinados retos, digamos, para nuestra región, y al parecer tampoco ha cumplido nada de esto, ¿no? Es que todo es letra muerta, ¿no? Yo creo que muchas cosas que se hacen, ¿no? Pero ese es el problema, ¿no? Ahora, ahí yo tengo una preocupación. Tú eres una excelente persona. Como persona yo te considero y te admiro muchísimo. Y las dos comparaciones son odiosas, discúlpame por esto, pero Wilber Venegas también es una buena persona. Como persona es un caballero, es un tipo, es un buen tipo, digamos. Es un tipo además pegado a su religión. Claro. Sin embargo, pues, el equipo que lo acompaña o no ha tenido el liderazgo suficiente o no sé qué pasó. Pero lamentablemente yo considero una pésima gestión la que ha realizado. Mira, yo creo que tú puedes ser una buenísima persona, un bonachón, feliz, alegre, buena persona que te saluda en la calle, genial, pero eso no implica que pueda ser pues, un mediocre político, un mediocre profesional, ¿no? Y el problema con Venegas es que él ha sido invitado a este partido, a este movimiento regional, donde él ha sido es solamente un inquilino. Claro, ¿no? Se ha puesto el poncho como disfraz, ¿no? Eso no es él, ¿no? Lo que en verdad nosotros estamos construyendo, que la gente tiene que entender,
no buscamos pues un vientre de alquiler para poder llegar a donde queremos llegar. Nosotros hemos trabajado desde las bases con gente del pueblo para construir un movimiento regional en base a nuestro esfuerzo, en base a lo que creemos, nuestras propuestas, y eso es lo más importante. Yo no tengo que deberle nada a nadie de base de que porque si tú por ejemplo, si una persona que no tiene un partido y un partido internacional lo invita, ¿no? UPP por decir, o cualquier partido, esa persona está ligada o coaccionada de no forma negativa, pero de repente tampoco se podría neutral de seguir un lineamiento que ellos le están dictando que siga, ¿no? Si se puede, se revela, pues su gente no está con él, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas que gobiernan con él va a ser otras personas que no tienen que ver. No tiene, digamos, un cimiento bueno para poder hacer las cosas, ¿no? No. Está supeditado a lo que digan los de arriba. Correcto. ¿No? Ese es el gran problema con partidos. Bueno, los vientres de alquiler, inclusive, ¿no? Los movimientos regionales, ¿no? Si tú no tienes tu gente misma que participe y solamente invitas a alguien, yo creo que estás limitado a lo que pueda hacer. Muy bien, ¿y cómo va el Partido Progresista a nivel regional? ¿Hay movimientos, digamos, hay bases en toda la región? Claro, para poder ser inscrito en Jurado Nacional de Elecciones tienes que tener más de la mitad más uno de comités provinciales, ¿no? Uh-huh. Obviamente hay 5 comités provinciales que vamos a reactivar o activar para esta campaña y van a funcionar como nuestros soldados de a pie, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuándo arranca la campaña para el Partido Progresista? Próximo mes. En abril. En abril. Yo creo que tenemos una fecha importante. Ahí vamos a dar a conocer nuestra visión y misión del movimiento para la región. Uh-huh. ¿Cuándo será esto? ¿Ya tienes una fecha definida? Bueno, yo creo que sí, tengo una fecha definida, pero quisiera que sea una sorpresa porque es parte de esa sorpresa que queremos dar a la gente, ¿no? Muy bien, Cristian, yo te agradezco una vez más el hecho de que hayas estado con nosotros pues aquí en Telediario. Esperamos que también nosotros como programa periodístico podamos contribuir a que nuestra población elija bien. Así que, así como Cristian, espero que aquí vengan también todos los otros candidatos, aquellas personas que pretenden ser pues las nuevas autoridades. Yo te deseo el mayor de los éxitos en realidad y cuando quieras estamos a tu disposición aquí en Telediario. Oh, gracias, Julio. Lo último que quería decir a la gente es que las personas que en verdad creen en lo que hacen es en base a lo que su formación como personas, ¿no? Es lo más importante. Y creer una persona es tener una visión más amplia de lo que representa cuando tú lo miras, ¿no? Yo creo que hay que conocer a la persona. Uh-huh. Muy bien. Cristian, éxitos una vez más. Gracias, Julio. Gracias. Muy bien, amigos, vamos a irnos a una pausa comercial porque ya también llegaron nuestros otros invitados, los amigos de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Ya están en nuestros estudios precisamente para hablar de otro tema importante. El día de mañana y pasado hay un encuentro regional de la Mesa de Concertación y vamos a hablar sobre ese tema importante precisamente luego de la siguiente pausa comercial. Este es un mensaje para ti que inicias tu formación profesional para la vida. La UNAMBA anuncia su examen de admisión ordinario 2018-1 y pone a tu disposición las mejores escuelas académico-profesionales en su sede central y subsedes. Sede Abancay, Administración, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería de Minas, Ingeniería Informática y Sistemas, Ingeniería Civil, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Educación Inicial Intercultural Bilingüe, Primera y Segunda Infancia, Ciencias Políticas y Gobernabilidad, en la subsede Cotabambas, Administración en Tambobamba, Ingeniería Civil en Tambobamba e Ingeniería de Minas en Akira. En la subsede Vilcabamba, Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural. Porque tú has decidido ser un gran profesional. Hoy tienes tu mejor opción en la UNAMBA. Inscripciones regulares del 5 de marzo al 4 de abril del 2018. Inscripción de rezagados 5 y 6 de abril. Mayores informes al teléfono 083-324591, anexo 47, Avenida Garcilaso sin número, Ciudad Universitaria de Tamburco. O visita nuestra página web www.unamba.edu.pe. Examen de admisión 8 de abril. Examen extraordinario 2018-2, dirigido para graduados y o titulados. Traslados internos y externos. Fecha 5 de abril. Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Rumbo a licenciamiento. La Universidad Tecnológica de los Andes, creciendo y mejorando permanentemente la calidad de los servicios académicos, abre sus puertas a los jóvenes emprendedores con vocación de éxito y los invita a participar en el examen de admisión 2018-1 para sus escuelas profesionales de Agronomía, Contabilidad, Derecho, Educación, Enfermería, Estomatología, Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería Civil,
ingeniería ambiental y recursos naturales, turismo, hotelería y gastronomía. Examen de admisión, domingo 1 de abril. Universidad Tecnológica de los Andes, en el umbral de licenciamiento. Informes e inscripciones. Avenida Perú 700, teléfono 32-1559, anexo 123. Universidad Tecnológica de los Andes, 40 años transformando vidas. En la UGEL Abancay. Inicial, primaria y secundaria. Todos juntos por un buen año escolar. Este 12 de marzo, todos unidos volveremos a nuestra escuela, donde nuestros profesores y compañeros nos esperan. Señores padres de familia, autoridades y estudiantes, no se olviden, este 12 de marzo es el inicio del buen año escolar 2018. UGEL Abancay. Formando personas saludables, productivas y con valores. El vicerrectorado académico de la Universidad Tecnológica de los Andes informa a los estudiantes regulares y nuevos ingresantes que las labores académicas del semestre 2018-1 se iniciará el 2 de abril 2018, para cuyo efecto deben cumplir previamente con el pago de matrícula y primera pensión. Por su parte, el vicerrectorado académico de la Universidad Tecnológica de los Andes garantiza una plana docente de primer nivel, con grados académicos de maestro y de doctor, aulas inteligentes, laboratorios, biblioteca virtual, internet con wifi libre, campos deportivos, sociales y culturales, conforme a ley. No habrá prórroga de matrículas. Prepárate y apresúrate para lograr una profesión como instrumento de tu vida futura. UTEA, 40 años formando profesionales de éxito al servicio de Apurímac y el Perú. De vuelta al cole con Econocable. Regresa al cole recargado y sácate un 20 con el Superpack escolar. Para participar, solo deberás regularizar tus deudas y pagar tu mensualidad de febrero hasta el miércoles 28. No dejes pasar esta oportunidad. Y si aún no eres abonado nuestro, ¿qué esperas? Afíliate ya. Econocable, 22 años compartiendo en familia. Atención a Abancay. Se alquila amplio y moderno departamento en segundo piso. Cuenta con 3 dormitorios, cada uno con su baño, ducha caliente, sala y comedor amoblado, cocina con reposteros altos y bajos y lavandería. El departamento está ubicado en la avenida Enrique Pelash. Mayor información al 966-533-364. Aviso de servicio público. Se vende hermosa propiedad de 1090 metros cuadrados, ubicada en la mejor zona de Lima. La casa principal tiene en el primer piso un dormitorio principal con baño completo incluido, sala con una chimenea de piedra, comedor, cocina con un baño completo para visitas. En el segundo piso tiene 2 dormitorios grandes, cada uno con una pequeña terraza independiente y baño completo incluido. Aparte, tiene 3 dormitorios grandes y 2 baños completos más. Tiene piscina, parrilla, horno a leña, pozo propio de agua, estacionamiento para 3 vehículos y una pequeña vivienda para los guardianes. Informes al 999-2692-67. Muchos jóvenes en diferentes comunidades del Perú se enfrentan a diversos desafíos, como la contaminación, desnutrición, abandono del adulto mayor o problemas de aprendizaje. Es por esto que los jóvenes buscan cambiar la problemática de su comunidad. De esta manera, pueden convertirse en agentes de cambio de Young Caritas. Young Caritas es una plataforma que fomenta el compromiso social de jóvenes para empoderarlos como agentes de cambio. Estos agentes de cambio tienen características particulares, principalmente la vocación de servicio. ¿Y tú, quieres ser parte del cambio? Inscríbete a través del enlace publicado en este video para formar parte de Young Caritas, el voluntariado juvenil de Caritas del Perú. ¡Únete a Young Caritas! ¡Te esperamos! Chunca iskainiuk punchau marzu kiyapi yapayanchis kusisga yachay wasinchisman kutipusunchis ñan yachachikninchis kuna fria washanchisña taita mamakuna umayiskuna ayllu masiykuna utqayman yachaj warmanchiskunata yachay wasinman pusapusunchis kay willakuyqa UGEL Abancay, Dirección Regional de Educación Kamachikuj Wasi hinallataj Gobierno Regional de Apurímac sutinpi yuksirimu.
en Clínica Dental Sejuro. El cuidado integral de su boca en manos de profesionales calificados con alta vocación de servicio, con equipos de última tecnología, en un ambiente cálido y confortable que harán de su experiencia agradable. Venga a nuestra oficina del Jirón Andrés Avelino Cáceres, número 392. Brindamos rehabilitación oral, ortodoncia, implantes. Usted es importante. Deje en nuestras manos el cuidado de su sonrisa. Clínica Dental Sejuro. Teléfono 32-2930. 7 de cada 10 mujeres en el Perú denuncian haber sido tratadas con violencia de parte de sus parejas o exparejas. En Apurímac son 8 de 10. Esto ocurre a nuestro lado y todas y todos lo estamos permitiendo. Echarle la culpa al momento, al alcohol, pensar que se solucionará con el tiempo, culpar a la víctima por dejarse, tomarlo a broma, son solo excusas que nos impiden encontrar verdaderas soluciones. Cada vez que no intervienes, la violencia continúa, se agrava, la víctima es maltratada con más crueldad. Que tu indiferencia no te convierta en cómplice. ¡Paremos esto! Denuncia al agresor, apoya a la víctima. En Tarpurisunchis no me da vergüenza de expresarme en público, participar segura de mí misma. Por eso me gusta mucho mi colegio. Con una metodología exigente y personalizada, nuestros niños y niñas se alimentan sanamente en nuestra escuela. Y es que aquí marcamos la diferencia. Nuestros chicos y chicas estudian más horas. Una infraestructura moderna en medio de la paz y tranquilidad que nos ofrece la madre naturaleza. Por ello, nuestros estudiantes están en contacto con docentes líderes de nuestra red internacional. Institución Educativa Ecológica Tarpurisunchis, la escuela del futuro hoy. Hola, mi nombre es Sebastián Blas. Tengo más de 10 años trabajando como técnico gasfitero. Mi trabajo me ha enseñado que lo primero es calidad y precio. Por eso, cuando me piden que instale un tanque para agua, recomiendo uno solo. Tanques Eternit. Los especialistas lo recomiendan. Tanques Eternit, la calidad que ya conoces sin pagar más. ¿Las goteras te tienen loco? Entonces ven a Casas y Casas Home Center y renueva tus techos con la gran variedad que te ofrece Eternit. Y como somos distribuidores oficiales, tenemos los precios más bajos. Casas y Casas Home Center, la mejor calidad y los precios más bajos. Jirón Arequipa 707. Vamos a continuar con el programa y tal como lo anunciamos, ya está la señora Genara Ugarte con nosotros. Ella representa a la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Apurímac. Genarita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches con toda la audiencia. Muy bien. Sí, nuevamente, muy buenas noches con todos y todas. Agradecerte por esta oportunidad, este espacio, para dar cuenta de que el día de mañana inicia el encuentro regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, donde participarán representantes de mesas locales, provinciales, representantes de organizaciones, y esperemos también que participen a quienes están, digamos, interesados en participar en una contienda política electoral, para que puedan estar de cerca con las opiniones y las verdaderas prioridades que van a nacer de un debate y de un diálogo con las provincias a nivel regional. Claro, en realidad este es el espacio, la Mesa de Concertación es el espacio, digamos, donde todos quienes están interesados en el tema del desarrollo de la región deberían contribuir, ¿verdad? Exacto. Sin embargo,
colegios profesionales participan del espacio? Deberían participar, pero ¿participan? Sí, hay colegios profesionales como el Colegio Médico, el Colegio de Administradores, el Colegio de Abogados y el Colegio de Ingenieros, son parte del Comité Ejecutivo de la Mesa, y esperemos que sí, pues el día de mañana nos demos un tiempito, el foro. Empezamos este evento con un foro para un poco contextualizar sobre la realidad política y en lo que venimos estando a nivel nacional, dar una mirada de cómo estamos a nivel nacional. Luego pasamos una mirada regional y luego también vamos a poder hablar sobre temas importantes que han calado, ¿no?, el interés de todos, como es el tema de género, el tema de violencia hacia la mujer y también el tema de la conflictividad en la región. Entonces, todos estos temas se van a tratar mañana en el foro a partir de las 4:30 de la tarde. Y el día jueves 15 es todo el día donde estamos trabajando un diagnóstico recogido desde las mismas opiniones y las mismas voces de las provincias, para un poco ver cómo estamos, ¿no? ¿Y cómo se ha trabajado esto en provincias? Tenemos representantes que están siendo invitados de mesas de desarrollo que se han constituido el año anterior con el apoyo del programa País Tambos y también con la reactivación de mesas de concertación provinciales como la de Chincheros y la de Andahuaylas últimamente que se ha constituido. Entonces, vamos a trabajar con estos representantes que vienen de sociedad civil y algunos que vienen representando a municipalidades para que justamente den cuenta de cómo nos encontramos en cada una de estas de estos territorios y podamos ver cuáles serían las alternativas de solución o cuáles serían los temas prioritarios y claves en los cuales tengamos que trabajar y poner en agenda política. En realidad en Apurímac estamos en problemas, creo, no solo en Apurímac, en el país. El tema de la representatividad, digamos, es todo un tema en el que debemos trabajar, creo, con mayor profundidad. Hay una serie de organizaciones sociales muy debilitadas, en realidad, de las cuales, pues, los líderes realmente se sienten que no representan a nadie, ¿no? Entonces, como hablábamos fuera de cámaras, hoy los futuros candidatos pues son iniciativas casi personales, ¿no? No hay, digamos, una propuesta que nazca desde alguna organización, desde algún grupo que quiera elevar, digamos, a algún representante. Entonces, estamos realmente ante un escenario bastante negativo, difícil para nuestra región Apurímac. ¿Cómo, desde la mesa de concertación, cómo podemos hacer, digamos, para que realmente empiecen a haber nuevos liderazgos, empiece a cambiar un poco este panorama tan negativo? En realidad, Julio, estamos viviendo las consecuencias de un proceso de un periodo muy largo de autoritarismo. Ha habido una desestructuración de la sociedad. Se ha querido recuperar dando mayor énfasis al tema de la representatividad. Sin embargo, nos ha ganado más actividades económicas que han, un poco desvirtuado las organizaciones. Entonces vemos muchas actividades económicas, extractivas, que no han ayudado y más bien han contribuido a quebrar la estructura social. Sin embargo, creo que tenemos la esperanza de que esta situación de ser muy indiferentes a lo que viene sucediendo, tenga que dar un vuelco, porque ya estamos viendo a nivel país cómo estos temas de la corrupción están cada vez más debilitando la democracia en el país. Y la democracia está en peligro. Está en peligro y la gobernabilidad también está en peligro. Muchas personas dicen, o sea, podemos indicar, o sea, nosotros hemos votado por un Congreso, ¿no? Tenemos representantes. Sin embargo, cuando llegan al poder, ya no
trabajan, digamos, con la consulta popular o con la consulta de la ciudadanía o de las poblaciones, sino a título personal. Mm. Piensan y hablan por sí, mas no llevan y canalizan, digamos, las demandas de la población. Entonces, queremos trabajar en ese sentido, Julio, y por eso es que empezamos a trabajar de cómo escuchamos voces que no han sido escuchadas de repente desde el interior de la región. Y la indignación popular es tan grande que yo he escuchado ya varias voces por ahí que dicen lo que necesitamos en el Perú es una dictadura, dicen, ¿no? Alguien macho que venga a ordenar las cosas y no se esté vendiendo pues a las transnacionales como lo hemos visto. Esto preocupa realmente por lo que podría pasar más adelante en el país, ¿no? Precisamente por eso, o sea, hacemos de que, digamos, la democracia no tenga sentido o no tenga sus resultados, y siempre estamos pensando en que se nos gobierne de una manera muy autoritaria, ¿no? Y creemos que no debemos llegar a eso. Uh-huh. Somos un país democrático, somos personas que pensamos, que sentimos y que apostamos siempre por que haya una unidad regional y porque, digamos, tengamos que realmente llegar a un estado de gobernabilidad dentro de democracia con justicia social. Complicado el tema realmente, ¿no? Porque sí. Hoy hablabas de la indiferencia, ¿no? Y uh-huh. casi todos en realidad en el país, pues hoy somos muy indiferentes, ya. La gran mayoría de personas no nos queremos inmiscuir en organizaciones, no queremos ser parte, digamos, de ningún tipo de organización, ni siquiera en el barrio, ¿no? En el barrio dicen, hay que organizarnos para combatir la delincuencia. ¿Ya quién va a ser presidente? Y nadie acepta el cargo. Claro, y sin embargo, luego nos estamos arrepintiendo, claro, y quejándonos, exacto, de que quién ha votado, quiénes son los culpables de haber elegido. Exacto. Aún así, Julio, tú no te involucres, por decir, en el tema político. Alguien va a tener que representarnos. Exacto, si tú no haces política, alguien la va a hacer por ti, dicen, ¿no? Y si tú votas en blanco, te abstienes de votar, alguien va a tener que ser elegido. Claro. Entonces, frente a las consecuencias. A las consecuencias de esto, es mejor es estar preparados. Yo creo que lo fundamental es que la ciudadanía tenga que estar preparada, informada, de saber qué es lo que está ocurriendo a su alrededor, en su país, en su región, ¿no? En su localidad, para involucrarse. No, o sea, no balconemos, como ya, uh-huh, digamos, el Papa dice, ¿no? O sea, no nos quedemos en el balcón y solamente a ver qué es lo que está pasando, sino tenemos que involucrarnos, si no, esto no va a cambiar, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a dar poder a la ciudadanía, a que tenga que saber elegir, a que tenga que estar informado, a que realmente tenga que saber cuál es su prioridad para poder ser atendido. Sí, pues es en realidad un tema que por rato suena idealista, ¿no? Pero que debemos empezar a aterrizar en cosas concretas. Así el trabajo es. De la mesa de concertación el día de mañana y pasado, de alguna manera busca eso, ¿no? Es ponerse de acuerdo, digamos, a nivel de todas las organizaciones responsables de Apurímac para buscar, digamos, poner, hacer un, ¿cómo le llaman? Una agenda política. Un camino que el cual puedan recorrer las futuras autoridades, ¿no? Sí, pues yo creo que la mesa de concertación precisamente trata de consolidar y canalizar estas voces que no han sido escuchadas o que no se han escuchado. Esta es una gran oportunidad, no será la primera vez, sin embargo, creemos que a partir del hito que se marque el día de mañana y pasado, tengamos insumos y elementos como para poder discutir y debatirlos, ¿no? Y poder consensuar en cuáles van a ser las mejores formas de gobernar, ¿no? Pero con cosas concretas, reales, y no con cosas abstractas e idealistas, ¿no? Yo creo que sí es bueno tener un sueño, es bueno tener la esperanza, sin embargo, es bueno también ser reales para ver en qué contexto nos estamos moviendo, ¿no? Muy bien. Este trabajo en realidad no es la primera vez que se hace, ¿cierto? No, la mesa de concertación lo hace permanentemente. Es más, nos has traído este documento que nos recuerda lo que se trabajó previo a las elecciones 14, en las cuales elegimos a nuestras actuales autoridades. Pacto Político y Social para la Gobernabilidad y el Desarrollo de Apurímac del 2015 al 2018.
Justo le preguntaba a Cristian Segarra, nuestro anterior invitado, ¿qué tanto se habrá cumplido de esto? ¿No? Wilber Venegas se habrá acordado de este documento, de sus compromisos, digamos, que firmó, porque estos documentos han firmado por los candidatos, para hacer su gobierno. ¿Crees que se ha acordado de esto o no? Bueno, una vez elegido las nuevas autoridades, la mesa de concertación los invita a las nuevas autoridades para que ratifiquen sus compromisos. Hemos tenido la reunión de ratificación tanto de la Municipalidad de Abancay como también del gobierno regional. El señor Wilber Venegas nos dijo que lo que él había firmado no lo iba a borrar con el codo y que sí, o sea, admitía lo que había suscrito en el momento. Cada año la mesa de concertación le hace un seguimiento concertado a cómo se vienen implementando estas propuestas. Hemos podido observar hasta la fecha de que hay muchas cosas de que por sí solas y porque es competencia de los sectores vienen implementándose. Sin embargo, el tema de una articulación efectiva para lograr las metas como política regional, política regional no se ha podido dar. No, es un poco débil el todavía, tema, por ¿no? ejemplo, de la lucha contra la desnutrición. Ese es un logro a nivel nacional, ¿no? Es un logro a nivel nacional, es un logro que también están, digamos, dado por los sectores. Hay una plataforma de desarrollo infantil temprano que, está insistiendo en articular. Claro, pero hay que aclarar el tema. No es un logro, digamos, conseguido al 100%. ¿No? Se ha mejorado alguito el tema de la desnutrición. De la desnutrición, más no el de la anemia. Claro. ¿No? Tenemos un problema de la anemia. La anemia se ha incrementado. Y bueno, o sea, hay una serie de factores que tienen que verse en ese tema, ¿no? Que no solamente son netamente de salud, sino que tienen que ver ya con otros sectores, como tiene que ver con el agua, tiene que ver con la afectividad, con la salud mental, ¿no? Claro. Con otros factores. Y aquí están, ¿no? Las firmas de todos, ¿no? Están las firmas de los 11 candidatos, pero también, Julio, o sea, lo que queríamos, el trabajo que va a hacer la mesa va a ser un poco distinto al que hemos hecho anteriormente, ¿no? En realidad hemos conformado grupos de trabajo para establecer las prioridades, nos hemos basado en el plan de